Y hay un estancamiento del fútbol sudamericano, sobre todo en el desarrollo, en la organización. Se dejan muchas cosas libradas al azar. Le pasa al jugador argentino, más allá, obviamente, de que nosotros económicamente no podemos competir con ninguna liga. Siempre se eligió salir. El jugador argentino siempre eligió el desafío. Y eso es porque nos hace, digamos, o nos termina de formar y siendo jugador muchas veces de élite. Pero eso es una elección. Yo lo que veo es que el jugador mexicano está cómodo porque, bueno, acá se gana bien, estás en tu casa, no tenés que estar luchando. Porque cuando salís afuera, ya lo que tenés no lo dejaste, tenés que ir a buscar otra cosa, tenés que empezar a construir tu historia. Y eso es un desafío y no todos están preparados a tener ese desafío. El que lo tiene hace una diferencia. Mientras que en México no elijan, digo, salir a desafiarse como jugadores, y puede ser que haya uno o dos que lo elijan, pero el núcleo de jugadores lo vas a tener acá, y vos lo que necesitas es un buen núcleo de jugadores que, digo, que estén jugadores afuera, que se estén formando, que acepten ese desafío, que en definitiva eso lo que va a hacer es crear más competencia aún. México tiene una historia con el fútbol. Ha tenido grandes exponentes. Me resulta difícil que se dude de que haya calidad o que haya talento. Lo que pasa es que eso, digo, no es solo el... Digo, el jugador del talento tenés que ir a buscarlo. Y cuando lo vas a buscar, lo tenés que formar bien. Y cuando lo formás bien, crear una cultura. Y si cuando vos llegás y esa cultura no está, y las cosas te la ponen fácil y estás cómodo, por más talento que tengas, va a ser difícil que puedas trascender. Vas a poder ser un buen jugador, sí, pero después trascender va a ser muy, muy complejo. Ese es el desafío, creo, que tiene el fútbol mexicano hoy. No, no existe, no hay liga, ni va a haber. De hecho, se trata de ir a menos, porque obviamente también los calendarios vienen cargados, hay cada vez más partidos, y creo que lo que hay que hacer foco es en el cuidado de Ecuador. Lo que pasa en Argentina es un hecho, para mí, extraordinario, y que no beneficia en nada, primero, el producto, y después, esto que hablábamos, la calidad de partido, sobre todo. Sí, bueno, nosotros tenemos el ascenso y descenso. Eso en sí lo que te da es competitividad. Yo creo que es un torneo sin esa competitividad, como que no tiene sentido. Lo que le quita calidad, sí, es la cantidad de equipos. No tiene relación, o sea, con lo que se busca o lo que se quiere desarrollar con la cantidad de equipos que hoy hay en la Argentina. Pero bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. Por ahí acá puede ser un hecho, digo, de éxito. No lo creo, pero bueno, puede ser que pase. Bueno, la Copa América es la Copa América. O sea, hay evolución en el jugador, pero ha habido siempre. Y hay un estancamiento del fútbol sudamericano, sobre todo en el desarrollo, en la organización. Se dejan muchas cosas libradas al azar. Yo hoy justo escuchaba a Javier Tebas, ¿no?, que es un poco reflejo del pensamiento europeo, de cómo ellos preparan el evento.
que cómo el jugador se tiene que parar delante de la prensa, de cómo, o sea, el estadio, de cómo tiene que estar vestido, cómo tiene que estar presentado, eso en Sudamérica no existe. Entonces, el evento es el jugador de fútbol y la selección. Para mí, el llevar una Copa América a Estados Unidos, llevarla a México, llevarla a Canadá, no es el problema, sino que realmente lo que vos tenés que hacer para que eso sea bueno, vos tenés que saber, no sé, la colonia de sudamericanos, la cantidad de, no sé, de uruguayos que hay en Estados Unidos. Bueno, llevar la selección uruguaya donde haya más uruguayos. O sea, así con las demás selecciones, los estadios. No puede ser que haya campos de juego que no estén en condiciones. Pero eso no es culpa de Estados Unidos, ¿eh? Que puede ser una parte. Eso es culpa de la Conmebol, en definitiva, que es el que presenta la competición. Si vos no la presentás bien, se va a ver así. Y no es el país, sino es la organización. Sí, bueno, eso es una elección. El fútbol se ha globalizado y yo creo que la Copa Libertadores siempre de por sí es una copa que tiene una competencia importante entre clubes. Después, obviamente, hay cuestiones lógicas. Brasil está por un escalón encima nuestro porque económicamente es muy fuerte y nosotros, en vez de crecer, nos devaluamos. Pero más allá de eso, la Argentina, con sus recursos, sigue siendo competitiva. Y hace de que, obviamente, por historia también se empareje bastante. Son clubes con historia, o sea, te podría, no sé, nombrar muchos equipos mexicanos, América, Chivas, Rayados, Pumas, no sé, bueno, otros tantos, pero Tigres, pero bueno, lamentablemente no. Eligieron otra cosa o eligen otra cosa y eso ya no forma parte más de una elección que lo que yo te pueda decir. No, pero a mí eso no me lo tenés que preguntar. Yo te lo pregunto a vos. Yo soy argentino y digo, espero mucho más de la selección mexicana por su historia. Pero bueno, después es acá donde ustedes tienen que ver que eso se vuelva a retomar de nuevo. No, de la selección bien, muy bien. La selección tiene una muy buena base y va a tener una muy buena base. El jugador argentino está bien preparado, tiene buena cabeza. Hoy mucho más, porque hay mucha más información para cómo vos te preparás. ¿Cómo te podés preparar? Y eso, digo, hasta en Argentina pasa, y que tenemos menos recursos. Hoy los chicos se preparan de otra forma, se preparan para ser jugadores de fútbol. Después llega o no llega, eso es otra cosa.